Y los invito a poner una F gigante por Maui en los comentarios, que se había guardado todas las recompensas del Pass Royale y también las recompensas del reinicio de temporada para tener una vez la excavadora de duendes y así sacar muchísimas cartas. Y solamente le tocó dos cartas de la excavadora de duendes. Gracias, Supercell, por esto. Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y hoy vamos a hablar sobre la nueva progresión de oro de Clash Royale, más específicamente de las jaulas de oro. ¿Para qué sirven, cómo son y cuándo te van a tocar? Así que no te pierdas este video hasta el final. Y en la nueva actualización de Clash Royale prometieron mucho más oro. Sabemos que extendieron el camino de los trofeos, por lo tanto habrá más recompensas. También al haber más arena tienen los cofres mayores recompensas, mucho más oro por victorias. La caja fuerte también tiene un límite ahora de 25.000 de oro, pero aparecieron estas jaulas o cajas de oro increíbles. Y es de ellas tres hermosuras que vamos a estar hablando en este video. Y acá las tenemos a las tres, no está muy claro el nombre en español que tiene cada una, pero por un lado tenemos la jaula de oro que se desbloquea a las 3 horas, la jaula de oro abundante que se desbloquea a las 8 horas y la jaula de oro rebosante o desbordante que se desbloquea a las 12 horas. Estas jaulas de oro fueron agregadas al ciclo de cofre respectivamente para niveles 11, 12 y 13, donde están habilitadas nada más. Fíjense ahí cómo tuvieron que restar o sacar cofres de oro y plata para agregar estas jaulas de oro a este ciclo, a dicho ciclo. Por ejemplo, vemos que a nivel 13 en el ciclo de cofres pasaron de 180 cofres de plata a 153 y de 52 cofres de oro pasaron a ser 44. Todo esto en un ciclo de nivel 13 de 229 cofres. Y observen también que la cantidad de jaulas obviamente aumentan dependiendo el nivel que tengas. A nivel 11 las jaulas común de oro tenemos 4, en nivel 11, a nivel 12 tenemos 7 y a nivel 13 aparecen 12. Lo mismo pasa con las demás jaulas, hay más jaulas a nivel 13. Y estas imágenes son impresionantes por parte de Royal API, que nos muestra cómo es el ciclo de cofres para el nivel 11, lo que estábamos hablando recién, en un ciclo de 235 cofres. Acá tenemos todos los cofres que te van a aparecer en ese ciclo, ahí vemos las jaulas metidas entre tantos cofres, también los cofres mágicos aparecen ahí. También para el nivel 12 y lo mismo para el nivel 13, son diferentes. Así que presten atención, háganle captura de pantalla a esta imagen, descárguenla que está muy interesante para tenerla siempre. Por otra parte, miren ahí que el cofre Mega Relámpago, el cofre Épico y el cofre Legendario aparecen cada un ciclo de 500 cofres. O sea, cada 500 cofres aparece alguno de ellos. Veamos cuánto oro da cada caja. Miren que la primera aparece como de bronce, la segunda como de plata y la tercera como de oro en esa cerradura que tienen. La primer caja da de 1000 a 2000 monedas de oro, la segunda da de 2000 a 5000 monedas de oro y la tercera da de 7500 a 12500 monedas de oro, la más codiciada, pero obviamente la que hay menos en cada ciclo. Vamos a verla en el juego cuánto nos da. Esta es la primer caja, la caja de oro. Simplemente miren que en español sale carta de recursos y en esta oportunidad nos dio 1498 monedas de oro. Ahora vamos a abrir la segunda jaula, la jaula de oro abundante, sería más o menos así el nombre. Vamos a ver cuánto oro nos da en esta oportunidad, 4576 monedas de oro. Muy buena esta jaula. Y por último veamos la tercera jaula, a ver cuánto oro da en esta ocasión a este señor, que no es mi cuenta por supuesto, si ya se dieron cuenta. Y vamos a ver cuánto oro le da. Ahí utiliza la llave mágica para abrir esta jaula, la que tiene ese bordeado de oro, que es la más importante, y da un total de 9714 monedas de oro. Esto obviamente es muy variable dependiendo, ya vimos ahí los rangos que puede tocar, pero está muy buena esta jaula. Y ahora vamos a ver muy rápido cómo averiguar nuestro ciclo de cofre. En esta página está muy buena de Royal API, ponemos tal cual está nuestro nombre en el juego ahí en ese buscador y nos va a aparecer nuestro perfil con todas las estadísticas y podemos ver acá que nos explica nuestro próximo cofre que nos va a tocar. El próximo cofre será de plata, plata, plata. Al quinto cofre tengo una jaula, como vemos ahí. Después ya nos muestra también el cofre gigante, el mega relámpago, cuando viene un épico. Está muy buena esta página para conocer estos detalles de qué cofre te va a tocar, cuál va a ser tu ciclo, qué se te viene próximamente. Está genial. Ahora vamos a ver otra opción. También tenemos muchas otras estadísticas ahí, como partidas y todo lo que usamos, las ligas en que estamos, el mazo también. Pero bueno, ahora pasemos a ver la segunda opción. Podemos copiar el numerito que sale debajo de nuestro nombre en el juego. Bueno, yo lo saco de acá.
y lo ponemos en esta página que es lo mismo, Stats Royale, también es muy buena, te da estadísticas, lo mismo que la otra, y también te va a mostrar los ciclos de cofres. Ahí vemos nuestro mazo y vemos también acá el ciclo de cofres que nos va a tocar. Así que está muy buena, cualquiera de las dos opciones la pueden elegir y saber qué cofres le va a tocar próximamente. Así que bueno, espero que les haya gustado este repaso de lo que son las jaulas de oro. Y bueno, familia Clash, este fue un video muy corto pero muy informativo sobre las jaulas de oro. Espero que les haya gustado y si es así no olviden de dejarme un like, un lindo comentario, compartir si crees que se lo merece y nos vemos en el próximo video de Clash con Maui. ¡Hasta la próxima!